Hola gente pura vida, espero que estén súper bien. Hoy tenemos un gran tema como siempre. Mi nombre es Juliana Lizondo y me acompaña Doctor Yamil Lara. Bienvenido Yamil. Saludos. Hoy vamos a estar hablando de esto que pasa con las parejas después de 5 años. ¿Cómo podemos encender la llama después de 5 años? Muchas veces la pareja se queja de la monotonía, se queja de la estructura, se queja de que ya siempre es lo mismo, o que prácticamente establecen que se pierde la magia después del proceso de la conquista. Pero realmente esto es común, sí, más común de lo que pensamos. Y a veces tenemos que entonces que volver otra vez al inicio para volver a conectar a la pareja y reconocer cuáles fueron los elementos prácticos que en un momento los enamoró. Correcto. ¿Y por qué pasa esto? Mire, hay múltiples factores. O sea, tenemos mucho ruido externo. La pareja está expuesto a muchas cosas, desde los hijos, el trabajo, las responsabilidades, la cotidianidad. Eso es parte de lo que pasa. Y de hecho, si usted quiere ser exitoso o exitosa en su relación erótica, no necesariamente sepa que siempre va a estar en high. De igual manera, tenemos que reconocer también que a veces el exceso de costumbre o de confianza dentro del aspecto de la misma relación puede hacer que todo esto se dañe. Desde la programación mental que uno tiene en el día a día, desde que me levanto, hago, voy a hacer, dejo de hacer. Por último, tenemos el switch de la pareja, porque ya estamos automatizados a que a todas las responsabilidades del ruido externo, como utiliza mi compañera. No obstante, tenemos que detenernos para que volver a conectarnos y de ahí tener un antídoto ante esta situación que nos va a llevar a sanar este elemento del paso del tiempo y que la pareja nunca pierda esa energía o ese fueguito interesante que tenemos en el día a día. Correcto. Hay algunas cosas que pueden ayudarlo a estimular esa llama o a encender esa llama nuevamente. Uno, está comprobado de que las parejas sienten atracción a la otra en diferentes momentos. Uno es cuando la pareja se aleja. Cuando usted ve que su pareja se aleja, pero es no como mucho, que queda como un poquitito de cosquilleo porque ya no va a estar tan accesible. Otro es cuando la pareja regresa. Ese pensamiento que va teniendo para cuando nosotros decimos, ay, va a venir, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a hacer esto. Y empieza la planeación y empieza a recrear toda esta inventiva que puede tener cuando la persona llegue, es importante. Otro es cuando otras personas alaban a su pareja. Se ha demostrado poderosamente que cuando usted escucha a otras personas hablando bien de su pareja, usted como que se engrandece, se empodera y siente atracción nuevamente por esa persona. Y después también lo que yo piense de ti. Claro. Si yo no estoy orgullosa de ti, de lo que tú haces, cómo tú ejerces tu elemento, como decimos, cómo tú te pavoneas dentro de lo que tú haces, si eres la profesión que ejerces, cuando yo te admiro en lo que tú haces y respeto eso, eso definitivamente va a hacer que yo vuelva a tener un deseo erótico por ti. Prácticamente también no podemos olvidar que nuestras parejas son una extensión de nosotros mismos. Uh-huh. En el proceso del caminar, lo que yo haga o lo que la persona haga va a representar el conjunto de lo que somos en el entorno de la pareja como tal. No obstante, ¿qué consejos le podemos dar para que después de cierto tiempo podamos otra vez conectarnos con la magia? Número uno, vamos a tener proyectos en común. Yo Correcto. Creo que los proyectos en común, Juliana, nos ayudan a poder determinar cuáles son los aspectos principales dentro del proceso de erótico, sea en la casa, sea a lo mejor en un trabajo fuera que podamos completar los dos, sea irnos al gimnasio, hacer ejercicios o tener rutinas, o meramente también buscar espacios, como digo yo, las terapias de camisa blanca. Y estas terapias de camisa blanca se las voy a compartir. Sencillo, en su closet tiene que haber al menos 2 camisas blancas que usted no sabe cómo llegaron allí, sea de promoción, sean tamaños grandes, sean de estos que uno dice, ¿cómo llegaron estas camisas a la casa? Coja un sábado, un dominguito, cualquier día de la semana y solamente póngase esa camisita blanca, tanto usted como su pareja. Mande a los niños con las tías, con los abuelos, saque ese espacio de camisas blancas y ese día solamente lo que usted va a vestir es esa camisita. ¿Qué se hace ese día? Absolutamente nada, estar recostado con la pareja, estar todo el día acariciándose, sintiéndose. ¿Hace hambre? Mandamos a buscar algo de comer o cocinamos algo sencillo junto y volvemos nuevamente a la cama. Es un día de conexión, que la camisa blanca sea la que nos ayuda a tener el espacio. Me gusta eso de la camisa blanca. Te tengo una para regalarte ahí. ¿Y sabe qué es bien importante también? Pregúntele a su pareja si se siente igual.
¿estamos aburridos o soy solamente yo? ¿Necesitamos como algo diferente o soy solamente yo? El que usted sepa exactamente cómo está su pareja le va a dar un poder grandísimo de observación, de elección, y va a poder siempre volver a elegir. Hoy estamos aburridos, pero mañana no, no necesariamente tiene que ser así, pero tenemos que estar en la misma página, buscando lo mismo. A veces no sabemos cómo decirlo, pero si tú dices, oye, me he sentido como que de pronto estoy como que estamos haciendo lo mismo y necesitamos como que un poquito de aire fresco, la otra persona se va a sentir con la confianza también de poderlo hablar, de poderlo exteriorizar, y quien quita, estaría encontrando el mismo espacio, el mismo erotismo, y de pronto volver a encender la misma llama. De la misma manera, los invitamos a reforzar el buen trato. Ese aspecto de respeto, ese aspecto de comunicación, ese aspecto de poder colaborar. La pareja no ayuda a la otra parte, la pareja colabora en un trabajo de equipo, porque somos tan igual de responsables de cada una de las cosas que hay que hacer, tanto en la casa, tanto en el día a día, tanto en el aspecto de padres o en el aspecto de laboral que estamos haciendo. Colabore, busque el elemento de reforzar ese buen trato. No siempre tenemos las ganas de poder a lo mejor encontrar una casa limpia, encontrar una comida lista en el momento en específico. ¿Sabe qué? Valore a lo mejor, verifique qué está pasando en el día de la otra parte y así pueda conectarse con esos elementos particulares. No creamos esa presión. Si de momento llegamos y vimos que a lo mejor la primera persona que llegó no tenía los elementos listos, pues veamos cuáles fueron las alternativas existentes, qué fue lo que pasó y cómo entonces podemos, mi amor, ven mi amor, te voy a ayudar, vamos a irnos juntos. Vamos a bajar este nivel de ansiedad, vamos a volver a conectarnos, porque la sobrecarga de que a lo mejor lo que el otro espera hace también que se pueda crear unos roces distintos en el proceso de equipo. Y ya por último, tiene que extrañar a su pareja, así que estar juntos todo el tiempo puede ser un detonante para algo negativo. Extrañense, sepárense de vez en cuando, cada uno tiene que tener sus propios proyectos, cada uno tiene que tener su propia vida para que aporte algo nuevo a la relación cada vez que se encuentren y tengan historias nuevas. Conocer o pensar que uno conoce a la pareja 100% es aburridísimo. Una de las cosas que te mantiene interesado en tu pareja es saber que constantemente estás aprendiendo cosas nuevas. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te cambió esta experiencia que tuviste? Y entonces estás renovando constantemente el sentimiento. Así que extrañarse, alejarse un poquito, no necesariamente es dejarnos ir, es alejarnos para mirarnos de lejos y entonces volvernos a encontrar. No olvidemos que mantener la conquista es desarrollar energía creativa, energía que nos lleva, energía que nos va a dar ese valor de continuidad para poder que seguir extendiendo esta persona que decidimos escoger que nos acompañe el resto de la vida. Gracias por su atención, gracias por este tiempo y recuerden que esto es Sed de Piel. Nos vemos en la próxima. Pura vida, que estén bien.